Bom, Alejandro, como você se interessou pela fotografia? Yo empecé como fotógrafo en 1978. Estaba estudiando arquitectura. Empecé a ver trabajos de fotógrafos y decidí abandonar la carrera y dedicarme a la fotografía. Como primero como fotógrafo aficionado y luego como fotógrafo profesional. Durante a década de 80, né, que quando você começa, não só você fotografava, como você já estava envolvido em trabalhos em Madrid relativos à fotografia. Você consegue, enfim, avaliar um pouco as mudanças mercadológicas e de produção na fotografia desde aquela época até hoje? Não é pouca coisa, eu sei. No, lo que empecé sobre todo fue con gestión cultural y presentándome a concursos como fotógrafo y empecé a trabajar para revistas, también para hacer algo de fotografía de moda y lo que entonces se llamaba hacer un book para modelos y todo eso lo hacía en casa, fotografía publicitaria y hacía la gestión cultural por otro lado. Pero hubo un momento cuando ya no tenía tiempo para trabajar como fotógrafo, que lo dejé y me dediqué exclusivamente a la gestión A la cultural. gestión cultural. Pero también porque si eres curador, no está bien mostrar tus fotos y simultáneamente ser Não curador. Tienes que cabia, elegir la sim. parte, no puede ser las dos partes simultáneamente, Mas você vem exercitando esse olhar de curador ¿no? desde esse tempo. Você avalia como a mudança dessa cena da fotografia, como mudou a produção da fotografia e até o mercado de foto? ¿Cómo mudé? Pues porque entré en un momento en que. Como mudou o mercado, como mudou lo... Ah, ¿cuál es la diferencia Sim, entre el sim, mercado de entonces hasta ahora? Ah, pues es como la noche y el día. Cuando empecé no había prácticamente galerías de fotografía. A lo mejor había una que cerraba muy pronto, otra en Barcelona. Pero el resto de las galerías no querían saber absolutamente nada de fotografía. Las ferias de arte contemporáneo no incluían casi nunca fotografía. Las instituciones apenas organizaban alguna exposición. Sí venía de el MoMA de Estados Unidos, de Nueva York o de alguna institución ya muy, muy legitimada. Y era muy complicado organizar cosas. Entonces, ahora es completamente diferente. Tem um ponto que a percepção sobre a fotografia muda? Você tem uma data em mente ou algum acontecimento, no caso da fotografia na Espanha, quando ela ganha esse caráter artístico mais forte? Bueno, los años 90 son un periodo definitivo y en lo que tiene que ver con el mercado, con las galerías, con las instituciones. Fue también el nacimiento de Foto España, donde pues yo estuve en los tres primeros años, no me quiero adjudicar ese cambio, pero Claro. sí es cierto que cuando haces un festival serio, grande, y las galerías, las instituciones ven la respuesta del público, la crítica, la proyección internacional que tiene, etcétera, se van animando, ven que la relación público con fotografía a veces es mucho más intensa, mucho más fácil de comprender el lenguaje Claro. fotográfico para la gente que determinadas cosas del arte contemporáneo. Y eso les animó absolutamente a incluir fotografía. Y hay muchas instituciones a las que antes uno llamaba a la puerta y no te hacían ni caso. Y ahora es la mitad de su programación es fotografía, Você falou do Foto Espanha, que é talvez uma das feiras mais tradicionais relativas à fotografia. né? Você foi curador dela durante 3 anos. O que você tem de mais rico na memória da experiência, enfim, desse período? Fueron los primeros años y era una experiencia extraña, porque Europa tenemos un modelo de financiación de la cultura muy en el estilo francés, que es el Estado y las instituciones locales quienes financian Sim, todo. claro. Y nosotros intentamos hacer esto desde el ámbito privado. Y eso es muy difícil porque no solo los países europeos, pero también España,
tienen un, todavía no están acostumbrados al sistema de sponsor de los países anglosajones. Yo suelo decir que, es, que tiene que ver con la religión. Los países católicos funcionan de una manera distinta a los países calvinistas o los protestantes, pues, en cierto modo tienen que ganarse el cielo en la tierra y las empresas participan de esa inercia a las donaciones, a la financiación de proyectos, etcétera, no solo porque desgravan impuestos, sino porque también tienen interiorizada esa relación con la sociedad. Y los católicos somos de hacer lo que queramos y en el último momento nos confesamos y vamos al cielo, ¿no? Luego no tenemos que financiar nada, ni preocuparnos de patrocinio, ni de nada de interés social. Y todo eso había que tener una relación bien didáctica con las empresas, porque tampoco había unas leyes que favorezcan el patrocinio en la sponsorización privada y te lo tienes que inventar por el camino. Entonces, sí, los tres primeros años fueron sobre todo mucho trabajo de gestión y mucho trabajo de ir todas las mañanas con nuestra carterita, como si fuéramos comerciales de cualquier otra cosa, a vender a las empresas. Cogíamos la guía telefónica, buscábamos las empresas más importantes, fijábamos un, marcábamos una cita y íbamos a contarles el proyecto y a ver qué nos podían ofrecer, pues hoteles, todo tipo de cosas. ¿Você sentía un aumento de interés, del número de empresas de esos tres primeros años o siempre, o del primero para el segundo, para el tercero no fez mucha diferencia? Sí, sí, sí. Hasta el punto de que ahora en Foto España, pues empezamos en el 97 a buscar, llevamos casi 13 años, o llevan casi 13 años, porque yo ya no estoy, y las empresas más importantes están todas, todas vinculadas, con, ¿no?, algún tipo de financiación o con algún tipo de relación. Ese momento, ¿no?, contemporáneo es muy rico para fotografía, ¿no? Fotografía está siendo muy... Para usted, ¿cuál es el lado bueno, el lado ruin? ¿Da para usted? ¿Qué que te interesa en la fotografía contemporánea y qué que usted prefiere ni olhar mucho? Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa dentro de la fotografía contemporánea? Me interesa algo que, en lo que estoy trabajando, sobre todo en los últimos años, en los últimos 10 años, que es encontrar una fotografía en donde se transparente la cultura del fotógrafo que genera esa fotografía. Y lo que ocurre en mucha de la fotografía europea y norteamericana, y también en Latinoamérica y en, otros, en otras regiones mundiales, es mucha imitación a los modelos que están triunfando en el mercado y que suelen ser siempre modelos europeos, pues la escuela alemana, la antropología social británica, etcétera. Y para cuando uno encuentra una especie de lenguaje personal que se corresponde con la cultura local, etcétera, pues siempre es mucho más interesante. Y eso obviamente hay que ir a buscarlo en sitios que estén fuera de la órbita europea, porque además, en mi opinión, yo creo que en Europa hay no hay tantas cosas para contar con la misma intensidad con la que se están contando en Asia o en Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Y eso da una fotografía con una relación con lo social y con la cultura contemporánea más rica, más densa, más mestiza, tomando elementos que vienen de la publicidad, que vienen de la propia iconografía, de, de ese proceso de mezcla permanente que ha ido ocurriendo en los países periféricos, como España, que ha estado durante muchos años en la periferia de Europa. Claro. Y la fotografía pues también es un medio mestizo, porque también ha sido un medio que ha estado en la periferia del arte durante mucho tiempo. Entonces tenemos esta especie de sincronía con la periferia que nos está llevando a resemantizar el término y a convertirlo en un término positivo, porque la periferia no tiene la vocación hegemónica de los grandes países, no aspira a imponer una metodología de representación, sino que siempre suma, y a mí eso me parece muy interesante. Entonces, ¿es por eso que existe ese interés grande y conocido encima de la fotografía latinoamericana? Usted até fez mapas abiertos, que es un... ¿Por qué que usted fue a olhar para la fotografía? ¿Por causa disso, dessa procura pelo novo? Yo siempre digo que fue una elección egoísta. Es decir, uno elige involucrarse en proyectos donde se puede enriquecer. No en términos económicos, en fotografía es muy difícil hacer eso. Pero en términos personales y profesionales, obviamente, el acercarse a una región con la que además España
comparte algo más que la lengua y comparte muchas maneras de relacionarse con la vida y mucho de su propio crecimiento y de la propia debilidad de su cultura durante mucho tiempo, está muy cerca también a muchas de las cosas que han ocurrido en Latinoamérica. Só colocando uma coisa junto, você vê uma identidade na fotografia latino-americana que ultrapassa a questão geográfica? No es que haya una identidad, porque los generalismos ahora cada vez son más absurdos. Pero sí es cierto que con todas las redes de información todo el mundo está al corriente de todo lo que se está haciendo. Pero sí es cierto que conforme van pasando los años, en Latinoamérica como en otros países, se están sintiendo cada vez más orgullosos o más seguros de su propia cultura y van empezando a hablar más en su propia lengua. Yo digo que fotografiamos en inglés, es decir, fotografiamos siguiendo los parámetros y los paradigmas que se generan cuando se inventa la fotografía con países como Francia o Inglaterra en el periodo de mayor importancia colonial durante durante el siglo XIX y donde su visión de los otros y del resto del mundo era desde una jerarquía bien importante. Entonces, sí ocurre primero que en estos países el nivel de conflicto en lo social, en lo económico, en lo identitario, en lo cultural es bien importante y aunque sea un tópico y aunque sea una generalidad, probablemente uno genera una creación más interesante cuando el suelo que tiene debajo es menos estable. Y Europa es demasiado estable en muchos aspectos. Yo creo que ahora con la crisis vamos a vivir, sobre todo en España, un momento especial en la creación, porque se va a notar, porque también nos estamos volviendo a poner en el sitio al que pertenecíamos y no en esa ficción de creernos que éramos suecos en España hace tiempo, ¿no? Y no. Muchas gracias, señor. Gracias a vosotros. Bom, você foi, né? Listo. Mas é.